buenas, bienvenidos a este tutorial para aprender a retocar un poco la piel y suavizarla. Lo primero que vamos a hacer es darle un repasito a la piel. Tiene algunas imperfecciones, aunque he elegido una foto bastante normal, de un chico que tiene, pues, una cara bastante normal, poco acné, pocas imperfecciones, pero bueno, también valdría para fotos más complicadas. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es duplicar la capa original, convertirla en un objeto inteligente, ya que vamos a trabajar con filtros y demás. Nos metemos dentro del filtro inteligente. Esto es importante porque vamos a, como veis, estamos dentro del objeto inteligente y vamos a hacer la primera limpieza aquí. Para ello vamos a acercarnos primero a la zona de la cara y vamos a seleccionar la herramienta de pincel corrector puntual, que ya lo hemos usado en algún otro tutorial para limpiar un poco la piel. Teniendo un tamaño pequeñito, en este caso, pues sabéis que es como un pincel, podéis elegir el tamaño que queráis. Yo le doy suavidad y ya veis que a medida que vamos pinchando o estirando en zonas, pues, donde hay granitos o alguna imperfección, como veis, las va limpiando. Esta herramienta es muy potente, funciona muy bien con la herramienta tampón de clonar también, para hacer cosas más profesionales, pero bueno, en este caso voy a usar solo esta herramienta porque no necesitaba más, la piel está bastante limpia. Una vez que lo tengamos, cerramos y, como veis, volvemos al archivo original. Tenemos ya nuestra piel retocada y la original. Vamos a duplicar la capa que nos interesa, que es la que ya está limpia, y vamos a trabajar con su duplicado. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar el área que queremos suavizar, en este caso la cara. Yo voy a utilizar la selección rápida, pero ya sabéis que para seleccionar objetos o áreas tenéis varias maneras en Photoshop. Yo voy a utilizar esta porque me parece la más rápida para el tipo de foto. Y voy a seleccionar, voy a restar esta parte, voy a quitar un poco del gorro. Tampoco tiene que ser la selección perfecta porque luego la vamos a retocar un poquitín. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicarle una máscara. Para ello vamos a ir a selección y vamos a darle a seleccionar y aplicar máscara. Como veis, nos está enmascarando la zona que nos interesa. Yo le voy a dar radio inteligente. Esta herramienta es bastante potente, ahora no me voy a parar a explicarla. Le voy a dar un radio de 5 y le voy a decir que sea inteligente. Y como os digo, esta herramienta es bastante potente a la hora de hacer selecciones y demás, pero ya os lo explicaré en otro tutorial. Solo le voy a dar el radio, le voy a decir que enviara máscara, así cuando le dé a OK me va a convertir esto, es el área blanca, en una máscara, que es lo que nos interesa, ¿veis? Ahora ya lo que apliquemos a partir de aquí, pues va a ser solo va a afectar al área que está enmascarada, en este caso la cara, que es lo que nos interesa suavizar. Ahora vamos a aplicarle un filtro de desenfoque, que es lo que nos va a trucar un poco la suavidad de la cara. Vamos a usar el desenfoque de superficie. Cuidado, porque muchas veces utilizamos el gaussiano y en este caso vamos a usar el de superficie, que es diferente. Como veis, tiene dos opciones, radio y umbral, para que veáis cómo funcionan. Ambas van a quedar a bastante bajas porque a nada que las subamos desenfocan muchísimo. Entonces lo que vamos a hacer es, en mi caso, porque no tiene demasiada trama la piel del chico, voy a dejar el radio al 5 y el umbral más o menos al 15. Porque ya veis que se desenfoca, pero tampoco es demasiado agresivo. Además, ahora vamos a jugar con la opacidad, ya que si no va a quedar un poco irreal. Voy a bajarle la opacidad. Vosotros supongo que en cualquier foto que utilicéis también vais a tener que hacer esto, porque si no queda como demasiado desenfocado, que es el truco, pero no necesitamos tanto. Yo en mi caso lo voy a dejar a 60, pero dependiendo de la foto puede ser un 25 o un 50, o sea, depende del tipo de foto que estéis usando y el retoque que hayáis dado. Ahora vamos a añadirle un poco de grano y para ello vamos a añadirle en el filtro ruido, nada, un 1% vale, para simular un poco los poros de la piel que se han perdido, que aunque estamos jugando con la opacidad, no se pierde del todo, pero bueno, el ruido le da una pequeña trampa visual. En principio ya estaría, como veis, ya estaría, la piel del chico ha quedado muy suavizada, ha quedado limpia. Pero ahora lo que vamos a hacer es borrar de la máscara. Es importante que estéis en la máscara y con el pincel vamos a borrar las zonas que no nos interesa que tengan desenfoque, como son, pues, las zonas de sombras, como podéis ver, las zonas que tienen pelo, la parte de los ojos, un poco los párpados, porque de esta manera lo que estoy haciendo es recuperar personalidad. O sea, si os fijáis, cuando estaba todo desenfocado, se había perdido, era demasiado irreal, estaba todo desenfocado, cejas, todo, los labios,
Entonces ahora lo que hay que hacer es las zonas que estén más oscuras y las zonas que sean de expresión, las vamos a quitar de la máscara para que el desenfoque no las afecte a ellas. De esta manera recuperamos la personalidad de la foto, del individuo en este caso, y además hacemos que no quede irreal, o sea, que quede bastante mejor integrado, que tenga una piel bastante mejor integrada, como veis, los labios, los ojos, la parte del mentón. Esta parte va a devolverle mucha mucha personalidad que se había perdido con el suavizado. Y esto es importante que lo tengáis en cuenta, porque si nos quedamos en el paso anterior, en solo desenfocar y que quede toda la cara desenfocada, va a quedar muy raro. O sea, entonces tenéis que tener en cuenta esto. Con la máscara seleccionada y el pincel, borramos las áreas que nos interesa. Con un pincel suave, es importante que no tenga mucha dureza, ¿vale? O sea, que incluso no la tenga. Y como veis, ya estaría. O sea, queda bastante bien. Se nota, evidentemente, que la piel, pues, es como mucho. Esto se utiliza mucho para fotografía de moda o para Instagram, Tumblr. O sea, si os gusta haceros fotos y un día no tenéis algún grano, alguna impureza o algo así, pues podéis utilizar este tutorial para corregir esas cosas y que la foto quede bastante bien. Espero que os haya sido de utilidad. Aprovecho para informaros de que en elmanipulador.com ya he empezado a subir contenido que no va a estar en YouTube. Es contenido exclusivo solo de la web y gratuito, como aquí, pero que solo va a estar en la página web. Así que si queréis pasaros por allí, he empezado con una serie de CSS, pero pronto habrá mini cursos de Photoshop y cosas que no van a estar aquí.